La histórica estructura llevaba dos décadas cerrada y pasó por un riguroso y complejo proceso de restauración para el disfrute de las próximas generaciones durante varios siglos. Ricardo González, quien tuvo a su cargo el cierre de las tiendas icónicas González Padín en el Viejo San Juan, se encargó del proceso de apertura de otro ícono de la ciudad colonial, la iglesia San José. Estoy sumamente contento de que el pueblo de Puerto Rico tenga esta joya. Es una joya y que se la podamos enseñar al mundo con orgullo de que aquí las cosas se hacen bien y se hacen para que duren. Esto es un world class. Esto es, aquí no tenemos que envidiarle nada a ningún proyecto de restauración en el mundo. Fundada en el 1532, la iglesia es la segunda más antigua de las Américas. Es además la más antigua en territorio estadounidense. El arquitecto Jorge Rigao tuvo a su cargo la restauración. Lo más importante para un restaurador es que se está restaurando para su uso original, ¿verdad? Como templo de adoración. Pero el reto entonces está cómo le articulamos a la comunidad puertorriqueña que esto no es un objeto del pasado, sino que esto es parte de la vida y la continuidad histórica de Puerto Rico. Fue construida sobre un asentamiento indígena y aquí descansaron los restos de la familia Juan Ponce de León. También llegamos hasta la capilla de Santa María de Belén. Fue una parte de la iglesia que se añadió como 150 años después de la inauguración de la iglesia principal y el altar que ven a mis espaldas fue confeccionado enteramente con maderas autóctonas del país. Está llena de arte y recuerdos de su historia. La reapertura oficial será el viernes 19 de marzo, día de San José, con un evento religioso a las 6 de la tarde, siguiendo todos los protocolos impuestos por la pandemia. En el viejo San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.